Inclusive es una guitarra que tiene bastante volumen para... Tiene mucha limpieza para ser ciprés. Bueno, realmente es que... Ay, sabes que hay muchos compañeros que la utilizan la guitarra de ciprés para conciertos y... Claro, es que... Día... Este siempre el ciprés pues parece que se queda un poco sucio, pero aquí, pues bueno... Un instrumento de ciprés que tenga calidad, que tenga protección... Claro, tiene calidad y suena compensado, ¿no? Entre bordón y tiples. No se raja pronto, o sea, cuando... ¿Sabes? Que te permite tener un rango dinámico, sí. Un rango dinámico más o menos grande, porque si no, si se ahoga rápido en cuanto la aprietas... Además, es que siempre la guitarra tradicional de ciprés de Madrid ha sido así. Claro, ¿no? El guitarrista que viene a comprar una guitarra en Madrid de ciprés quiere ese tipo de ciprés. Sí, de verdad que por el sur es claro, que quiere una guitarra que sea de ciprés, pero... Mi amigo Juan Maya denominaba una guitarra macho. Ah, sí, ¿no? Tiene una guitarra de ciprés, pero que sea potente y que a su vez es algo... Hablar de sonido siempre es complicado, pero la mayoría de los profesionales flamencos siempre coinciden lo mismo, en que suene gorda y a su vez brillante. Eso es. Sí, claro, es complicado porque. Sí, conseguir eso supongo que es como complicado, sí. Porque el brillante a veces lo que hace es que el timbre sea más finito o algo así, pero es que esos conceptos es lo que tú dices, porque todos percibimos, igual que todo el mundo cuando mira un cuadro lo pinta a su manera, pues sí. Igual el sonido. O sea, yo oigo una gama de frecuencias que seguramente mi oído corte unas frecuencias y otras no. Entonces, bueno, pues yo no sé cómo lo escucha otro. Pero para mí es una sensación diferente. Pero sí, al final la potencia se busca. Lo que pasa es que, ¿qué es eso? Buscar potencia y a la misma vez grave, sí, que suene todo. Sobre todo lo difícil, pienso yo, para tener una guitarra de ciprés es justamente eso, que los agudos sean gordos y a su vez brillantes. Sí. Quizás esa es la diferencia, claro, porque es a veces el gordo... Claro, pero eso te lo da el ciprés, porque el palo santo es más cálido. Un sonido siempre, el bordón siempre es más ronco. Sí, más ronco, más sostén, pero sí. Aquí en general a los guitarristas de Madrid, si una guitarra es demasiado delgado el sonido, el ciprés no suele gustar. No, a mí también me pasa que no me termina de convencer. Y ahí, bueno, pues no es ni mejor ni peor, es un concepto de instrumento, claro. Que una persona le gusta más y otros otro. Sí, claro, antes la concepción del instrumento de acompañamiento era ese, chiquitito y abajo, sí. Pero claro, bueno, eso ya... Ah, eso ya oye flamenco, un poco intensa. Ahora el guitarrista hace un recital aparte del cantante. Trabajar los huesos de mucha forma aquí todavía, ¿eh? Hay para sí. Jugar y para probar. Cada uno ya que elija cómo la quiere, pero se puede jugar todavía por aquí. ¿Qué cuerda tiene puesta, Miguel? Suelo utilizar siempre Adalio tensión media. Ah, bien. Es una cuerda muy neutra, una cuerda que no se pasa al instrumento. Entonces, que a una persona le gusta potenciar algo, pues bueno, ya se busca una cuerda específica. No, es que está muy bien porque no se disparen, porque a veces tanto problema es que se disparen los tiples, porque hay veces que hay problemas luego en la sonorización o la grabación, no tiene nobleza en el que se disparen, por ejemplo, los bordones, que suenan muy bonitos, pero para trabajarlo con directo se convierte en un problema en sí. La microfonía o en las grabaciones de estudio. Entonces una cosa es una guitarra para escucharla así y otra cosa para trabajar con ella. Y hay veces que no se cumple, que la cumplen las dos cosas, muchísimas veces no se cumple. Entonces hay que buscar un poco un instrumento noble, que el técnico cuando lo escuche obtenga más o menos una gama, que si yo hago así, no tenga ciertas frecuencias que sí, le haga un pico, porque entonces es que es un lío para trabajar, o sea, entonces bueno, pues ya tienes un poco un trabajo de base, lo de que no lo arregle el sonido, porque el sonido generalmente se arregla mal, solo tiene que amplificar realmente un sonido. Entonces bueno, pues eso, porque nunca había escuchado un ciprés tan cálido.
Siempre lo he escuchado muy, muy arañado, muy, ¿sabes? De todas formas, es que vuelvo a incidir en lo que te he comentado antes. La guitarra tradicional de Madrid de Ciprés es así. El tipo de instrumentos que luego, pues ha habido una serie de años de instrumentos muy brillantes, chillones y cosas así, sí. Nunca ha sido. Tú es una guitarra de Santos, de Domingo Esteso o algo, y es más en relación a ese instrumento. Quizás un poco más recortado el volumen. Claro. En instrumentos menos voluminosos, pero sí con esa calidad de sonido y en esa línea. Sí, sí, la verdad que sí. También va a depender de lo que tú dices, de un poco de la cuerda que se le ponga y de la altura de huesos, ¿eh? Ahí también sí, cada uno tiene ya un poco su toque.